Bueno, muchachos, y la última etapa de la guía en G-Section. En G-Section tiene unas cosas como muy variaditas. La verdad no es tan complejo. Lo que pasa es que acá los enemigos son diferentes. Y pues hay pruebas de mucha habilidad, eso sí. Entonces como talento, pues, en G-Section es como más habilidad que otra cosa. Oh, me demoré. Esto es. No se maten ahí con granadas, que es muy difícil. Bueno, esto es interesante porque esto es con cajita. Ahí viene el palao. Ay, se este es para dejar a mi primo. Listo, eso es todo. Ya casi, ya casi. Eso es muy duro, que salga toda la circunferencia perfecta, porque es un disparo muy exacto. Pero si lo hacen en esas dos etapas, les va a salir perfecto siempre. Generalmente es una cosita la que usualmente se descuadra, entonces no perdemos mucho tiempo con eso. Pues muchachos, aquí vamos a hacer lo siguiente. Oiga eso como suena. Ahora todo bastante sencillo este nivel. Ya faltan poquitos. Bueno, amigos, acá es una clave. Aquí las cositas se mueven extremadamente rápido. Entonces, el secreto consiste en donde ustedes vean que aparezca. Por ejemplo, acá es un cuadro. Entonces, ahí nos vamos a quedar esperando. Listo, ahí va el primero. Aquí después vendría el segundo. Esperar un poquito. Con calma. Y el otro. También aparece ahí. Listo. Es complejo. Es complejo. Pero no les voy a decir que no se puede lograr. Bueno, esta dicen que es una carrera contra la muerte. Pues la verdad no hay que correr contra nada, simplemente ahorquen al man y listo. Eso es todo. No pierden tiempo, no se matan haciendo carajadas. Thank you.
Ese es el último nivel, si no estoy mal. Acá nos sentamos a esperar. Y no, nuestro enemigo volverá. ¿Será este? ¿Serás tú, Manolo? ¿Serás tú, Manolo? Oh, ah, escuché una voz sospechosa. Oh, parece que es Guillermo. No lo puedo creer. Sí, es Guillermo. Estás cogiendo la evidencia, Guillermo. Te tenemos, Guillermo. Ríndete. Listo, muchachos. Bueno, aquí completamos el 100% del juego, muchachos. Casi que no. Entonces salieron unas cosas que Confidential, que tenía que... Ahora esperemos que pase. Vale, se salió. Bueno, muchachos, llegamos al 100% del juego. Vamos a grabar. Nos vamos a algo interesante del 100% del juego. Al 13% el ninja se quita la máscara y si vamos a extra, vamos a tener varias cositas, movie. Las, ya tenemos las tres, los tres clips de Metal Gear Solid cuando se estrenó. De la publicidad que le hacían a Metal Gear en televisión en Japón y en Estados Unidos. Eso si quieren lo pueden ver después. La fotografía que no me interesa y los créditos tampoco. Listo, muchachos, ese fue el 100% de esta película. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me escribe. Listo, nos vemos.